Amigos de Interiorismo y Tendencias, muy contentos como siempre de estar en nuestra casa. Bueno, es un lugar maravilloso, Ana, y bienvenida a nuestro programa. Gracias, Julio. Como siempre, súper contenta de estar aquí en Collignon Living. Gracias por siempre tener estos sets tan increíbles que nos dejan ahora sí que armar a nuestro gusto, programa tras programa. Estamos en Américas 540, en la Perla Tapatía, para toda la gente que nos ve fuera de Guadalajara, que sepan dónde nos encontramos y cuando vengan de visita, que no se pierdan. Recuerden que aquí también está el Instituto Karen Collignon, que también es uno de nuestros patrocinadores, también gracias a Colombini Casa y por supuesto a la SMI, Sociedad Mexicana de Interioristas. Saludo por supuesto también a mi amigo Ramiro David, que el día de hoy me puso esos súper elegantes y hermosos aretes, Julio, siempre ad hoc con mi vestuario. Oye, Julio, y entrando en tema, hay que hablar un poco del tipo de función que nos puede dar un espejo, porque la gente nos preguntaba que un espejo casi siempre lo vemos sobre un muro y que cumple simplemente una función o en el baño. Claro que no, hay muchas funciones que nos pueden servir para esto. Fíjate que ahorita está mucho la tendencia, de hecho aquí con Karen Collignon en el showroom, tenemos espejos con diferentes marcos, desde muy contemporáneos, clásicos, vanguardistas, vintage, con un concepto mexicano contemporáneo. De hecho, ahora los estamos poniendo recargados en el piso. O sea, no los colgamos y nos ponemos recargados en el piso, que hay verticales, horizontales. Sí. Y hay ahorita muchos espejos que están hechos a base de otros espejos, muy orgánicos, con mucho movimiento, cuadros, triángulos. Está mucha esa tendencia ahorita de los espejos, que antes los usábamos pues en los baños o a veces lo poníamos en el comedor. ¿Para qué? Para que la visibilidad que tuvieras fuera más grande un espacio. Así al es. Poner un espejo en un muro, se veía más grande ese espacio. Fue como pues una moda que se dio, una tendencia, pero actualmente estamos poniendo espejos en vertical recargados en los muros y se ve muy interesante. Así es. Sabes, a mí que me encanta mucho esto que dices de los espejos recargados. Aquí como siempre suenan los teléfonos que la clientela está siempre aquí. Los teléfonos también de gente que nos habla al programa por los teléfonos que ponemos. Que bueno, ahorita no les podemos contestar, amigos, pero bueno, seguirá sonando el teléfono. Te decía que los espejos que están recargados, a mí también me gusta, ¿sabes por qué? Por el efecto que te hacen ver más delgado, depende del ángulo. Y estos que están recargados un poquito más, es maña, pero te hacen ver más delgado. Esa, la verdad, no me la sabía. No, eso lo aplican, Julio, en las grandes tiendas departamentales. Sí. Cuando uno se va a probar ropa, la mayoría tienen este ángulo para eso, para que te vean más delgado. Me diste una lección, no me la sabía, eso no, que doy esa clase de escaparatismo y display, pero no sabía que el espejo con cierta inclinación te hace ver más delgado. Sí, te hace ver más delgado. Y luego, ¿sabes? También este efecto que da cuando en bares, restaurantes, me gusta mucho que están ambos de frente a frente, que te da esta sensación de infinito, ¿sabes? Es muy buena, muy interesante para cuestiones más de restaurante, algo más comercial. ¿Te gusta ese efecto? Sí, y fíjate la otra, que también los espejos en el techo. En el techo, también hoteles depende, he visto así. Hay en hoteles, hay en lugares, en discotecas, en antros, en bares, cafés. Mucho en lo comercial se usa y también mucho en las boutiques, para que tú estés viendo, por ejemplo, maniquís donde los ves por todos lados. Es muy importante. Claro. O en un programa que también manejamos, donde los zapateros estaban espejos alrededor para que veas todos los zapatos que estaban en el círculo. Claro, pues nos da, como dices, esta amplitud de visión que, bueno, el ojo humano no alcanza y hay que ayudarnos, ¿no? El espejo como su simple función para vernos, podernos arreglar, y eso es muy buena, pero tiene muchos otros usos que podemos sacarle provecho. Y aparte como decoración, como dices, con estos ácidos que ahora lo hacen ver un poco vintage, podemos jugar. Y luego, ¿qué tal? ¿Qué te parece cuando están en mesas como base, ¿no? Bueno, de mesa ahorita también. Ahorita también está una tendencia de los espejos, pero en mobiliario, en buróes, en mesas, está mucho esa tendencia actualmente. En las charolas, de muebles, ¿los has visto? Claro, y de muebles, pero con espejos, y está mucho esa tendencia ahorita. Sí, me gusta mucho. Pues bueno, vamos a seguir hablando un poco más adelante de espejos, pero antes vamos a una sección, ¿te parece, Julio? Me parece muy bien. Vamos para allá.
Buenas tardes, amigos de Interiorismo y Tendencias. Como siempre, muy contentos de estar aquí. Pero hoy no estamos en nuestra casa. Hoy estamos en un lugar maravilloso, en el refugio, aquí en Tlaquepaque, en la 49 edición de la feria artesanal más importante de México, Expoenar Tlaquepaque. Después de haber sido protagonista de todas las palabras de parte de la presidenta municipal aquí de Tlaquepaque, de nuestras autoridades y, bueno, como invitado especial en el Presidium, es muy importante el que toda la gente se dé cuenta de todo lo que está sucediendo a través de la artesanía en México. Y bueno, también tenemos un evento muy importante en el cual estuvimos presentes hoy aquí mismo en Tlaquepaque, un evento muy especial que se llamó Tocinarte. Y en Tocinarte son puerquitos aproximadamente de 1.50 metros de altura, donde esos puerquitos fueron intervenidos por artistas plásticos, Yuri Satarain, Gabriela Tolentino, también estuvo Violeta, estuvo Irene, muchos de ustedes conocidos por nuestro programa, y esto va a estar sensacional. Y van a ver esos puerquitos, qué interesantes, al mismo tiempo de Enar Tlaquepaque, que es el 49 aniversario. Imagínense, el otro año estaremos en el 50 aniversario aquí en febrero, pero por lo pronto, ¿cómo ven ahora el escenario, sets que hacen siempre las alumnas del CUAD, del Centro Universitario de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, la cara de diseño interiores de octavo, que las entrevistaremos y nos van a manejar el concepto, cómo es que hacen este escenario, que año tras año lo estamos manejando en conjunto con la Universidad de Guadalajara, con las alumnas del CUAD y con lo que es Enar Tlaquepaque? Así que vamos, amigos, mucho que ver de Tlaquepaque y de esta gran feria. Aquí estamos con dos de las representantes del CUAD de octavo, que son alumnas mías, que por cierto acaban de entrar a este último semestre de su carrera, próximas interioristas, no les pierdan la vista. Pero bueno, este espacio que le llamamos Tendencias con Sabor a México es un espacio vacío que nos lo da Enar Tlaquepaque, pero a ver si me pudieras decir, aquí tenemos a Cari y Alex, que nos pueden decir, por ejemplo, ¿cómo fue que se concibió este espacio, Cari? Bueno, pues en general fue más cuestión de gestionar con los artistas para poder conseguir algunas de las piezas y encontrar la armonía entre todas, empleando dos espacios totalmente diferentes, que uno es una sala en la cual se reúnen todos a hablar y en el otro es un espacio en el cual llegas y te dan algo de información y haces algunos pagos. La intención de esto, pues como ya lo dije, fue gestionar, aprender un poco de gestión y aprender también cómo unificar espacios en cuestión de ambientación. Y que también ver que cuando gestionan los alumnos, siempre hay mucha gente que se opone, ¿no? Que no conocen en verdad lo que es el interiorismo, que es el crear un concepto de un espacio, y que a veces dicen no, porque me lo van a perder, me lo van a robar, siendo que se les presenta una carta. Es donde debemos crear esa conciencia, los mismos artesanos, que lo que los interioristas pongan en un espacio, coloquen o desarrollen un espacio, van a hacer lucir más su producto y con eso que van a lograr vender más. ¿O tú qué opinas, Ale? Sí, la verdad es que muchos de los artesanos no nos querían prestar sus muebles, no querían, no accedían, ya que tenían miedo, que porque muchas veces les regresan el mueble roto, manchado, o muchas veces hasta se lo pierden. Entonces, la verdad es que nosotros no era nada de eso, es cuidar y es ambientar un lugar en el que es cual nos están prestando, que es el refugio. No, pues es súper diferente el momento de buscar un espacio, adaptarlo a la vida real, como es conseguir el mobiliario en Enart, a hacerlo en un proyecto en la escuela. Entonces es algo muy, muy diferente. Llegar con la persona, hablar, dar un voto de confianza, porque es lo que tenemos nosotros que hacer con ellos. Entonces es una experiencia padre, aparte conoces a las personas, ellos te platican un poco de lo que hacen y te involucras y sientes la pieza, la cuidas por eso y te envuelves mucho más con el espacio gracias a eso. Sí, muy importante, Cari, lo que dices. Y tú, Ale, ¿cómo lo sentiste esa experiencia? Fue algo muy, muy rápido y era muy estresante porque en un lugar no te decían luego que no. Era de, llegabas y venimos de parte del arquitecto Julio César. No, muchos sí lo conocían,
otros era de que estamos aquí exponiendo, vamos a exponer aquí en el pabellón y no, la verdad es que no te puedo prestar, y era mucho estrés en el que vivimos, y es algo en el que no nos enfrentamos en la escuela, porque en la escuela lo conseguimos de una forma o de otra y tenemos más tiempo, pero en la vida real es de rápido y es de un día para otro muchas de las veces. Y por eso le llamamos repentina, chicos. Recuerden que la repentina es, antes era y decíamos de repente. Entonces esto se logra. Bueno, las felicito, un proyecto interesante para mucha gente que no les prestan cosas. Jorge, bienvenido a nuestro programa nuevamente. Muchísimas gracias. Al contrario, Julio, bienvenidos ustedes a Expo en Art, Tlaquepaque, edición número 49. Así es, ahorita comentábamos de la edición 49 y el otro año 50, que tiene que ser un festejo maravilloso, Jorge, que yo creo que lo van a empezar a planear ya. Es correcto. Sí, pues ya, de hecho son 26, 27 años estaremos cumpliendo. Inicialmente eran ediciones anuales, posteriormente a un expresidente se le ocurrió hacerlas dos al año y es por eso que vamos por la edición número 50, pero ya 27 años de hacer en Art. Así es. Oye, platícanos cómo ves esta edición, algo de los números que se dieron aquí de, pues vemos cada vez más participantes con cosas muy interesantes. Esta vez anuncio, amigos, que me tocó estar de jurado de los showrooms que exponen todo lo que es el diseño y el arte aquí en Tlaquepaque. ¿Cómo no, Julio? Mira, inicialmente agradecerte por siempre tu apoyo, y efectivamente tenemos pronosticado que para esta edición se generarán alrededor de unos 2 millones de dólares en estos próximos 5 días. Pero posteriormente, digamos al próximo semestre, sí esperamos que eso se convierta en unos 6 millones de dólares. Fíjate qué importante. Y digo, ¿venían de cuántos estados de la República también artesano? En esta ocasión tenemos participantes de 12 estados de la República Mexicana. Pues muy bien, digo, en épocas de crisis, como todos lo sabemos, el hecho de que vengan a participar y como siempre creciendo. Y estuve viendo diseños innovadores, impresionantes, muchísima calidad de unas gentes que me maravillaron, todo lo que es la artesanía y lo que comentaban en la inauguración, hecho por manos mexicanas. Ahorita que el dólar está tan caro, pues hay que consumirlo de nosotros, amigos, porque es sensacional y los invitamos. Y si gustas, Jorge, decirle. Claro que sí, aquí los esperamos. Esta es una expo especializada para compradores mayoristas, sin embargo, estará abierta al público en general el viernes y el sábado. Y efectivamente es una de las fortalezas de nuestra Expo en Art, que es artículo 100% mexicano. Pues muy bien, Jorge, si nos gustas platicar también de un evento que hoy se inauguró, que se llama Tocinarte, ¿qué nos puedes decir de ese gran evento? ¿Cómo no? Mira, pues es la prueba clara de lo que se puede hacer en equipo, en conjunto. Tocinarte nace precisamente del sector empresarial, pero 100% apoyado por el gobierno municipal y obviamente por nuestra institución, que es la Cámara de Comercio de Tlaquepaque. Es un proyecto en el que se hizo un puerquito, el tradicional de alcancía, pero el que es sentado, no el que es paradito, pero en formato gigante. Lo hizo un escultor muy conocido aquí de Tlaquepaque. Se hicieron ya las réplicas en fibra de vidrio para ser intervenidas por artistas y artesanos aquí de Tlaquepaque. Pues qué interesante, y hay muchísimos artistas. Vimos entre ellos a Yuri, Gaby Tolentino, que la acabamos de entrevistar. Está por allá otras chicas, Irene, Violeta, de los que vi así a rapidito. Y bueno, también nuestro buen amigo Camilo también. ¿No? Ahí estaba con uno de los grandes puerquitos, ¿no? Que les están diciendo tocín, ¿no? ¿Cómo les dicen? Sí, bueno, tocín. Se pensó tocín, exactamente. El proyecto se llama Tocinarte. Entonces ahora las piezas, bueno, antes de ser intervenidas se llamaban tocines, pero bueno, ahora ya cada una tiene su nombre, ¿no? Ya cada propietario de cada tocín ya lo bautizó. Así es, pues. Como siempre, aquí Interior es mi tendencia, apoyando a Tlaquepaque, a la Cámara de Comercio, al gobierno de Tlaquepaque. Y pues aquí seguimos desde el refugio en esta 49 edición de NART Tlaquepaque. Gracias, Jorge, por la invitación, como siempre, y tú sabes que cuentas con nuestro apoyo. Al contrario, Julio, muchísimas gracias siempre por tu apoyo. Y los esperamos aquí en Tlaquepaque, en NART, y es tu casa, Julio. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Aquí seguimos en Interiorismo y Tendencias desde el refugio.
Fíjate, Ana, que hablando de los espejos y donde vemos muchísimo de materiales, de todos los temas que hablamos aquí en nuestro programa, es en nuestro diplomado interiorismo, que por cierto, luego ya no hay cupo, porque el de los martes lo empezamos, el de los sábados empezamos, el de los jueves, y estén atentos porque está el diplomado de paisajismo, de interiorismo, de organización de eventos, y son diplomados que como son muy especializantes para muy pocas personas, no caben más de 15 personas, por eso el aprendizaje es muy bueno y se llenan rápido, así que hablen para ver cuándo abrimos nuevos grupos. Así es, súper recomendable. También se pueden dar una vuelta aquí a Américas 540, que vengan a conocer las instalaciones, son muy bonitas y pueden preguntar y pedir informes también en vivo. Y lo interesante, ¿no?, de que con nosotros entras a un espacio, a un showroom de interiorismo, que es el showroom de Karen Collignon, donde tenemos todas nuestras marcas, pero de aquí, en la parte superior, está el ICAC, el Instituto Karen Collignon, donde damos todos estos diplomados, y donde tú aprendes, pero viviendo el diseño. Así es, no se lo pueden perder, ya saben que son súper recomendables. Y bueno, sirve que nos visitan de paso aquí en el programa. Los martes que estamos aquí grabando. Claro que sí, están todos invitados. Seguimos con el programa, Julio, otra sección. Vamos, amigos. Buenas tardes, amigos de Interiorismo y Tendencia. Muy contentos de estar aquí en nuestra casa, en el Instituto Karen Collignon, Collignon Living. Y bueno, ahora tenemos una sorpresa. Estamos con Luca, que es nuestro director comercial de Colombini Casa, uno de nuestros grandes patrocinadores que, como todos los martes, sábados y domingos, está con nosotros. Y bienvenido, Luca. Gracias, pues, gracias. Bienvenido de Italia, que llegaste, ¿qué día? Sí, ayer. O sea que estás recién desempacado de Europa. Sí. Bueno, ¿y cómo te trata México? ¿Cómo te tratan aquí en esta tienda? Oh. Que bueno, eres un gran distribuidor de Colombini Casa. Claro, me tratan de manera fantástica. Estoy muy contento de la colaboración con Karen Collignon, que ya son casi 2 años. Así trabajamos es. Juntos y con éxito y con resultados. Pues déjenme decirles, amigos, que cuando platicamos con Luca, cuando me lo presentó precisamente Karen y Cristóbal, platicamos la idea del programa y te enseñé el programa, que en este caso era otra conductora que estaba conmigo, Norma Rubalcaba, que le mandamos un saludo. Y la nueva etapa del programa, que fue nuestro segundo, pudiéramos decir, nuestra segunda temporada, pues me mandaste a decir desde Italia, órale, vamos con ustedes, entra Colombini Casa como patrocinador junto con el Instituto Karen Collignon. Y pues estamos muy contentos y agradecerte que seas nuestro patrocinador. Sí. Tú que eres director precisamente comercial de España y Latinoamérica. Y Latinoamérica, sí. Sí, estoy también muy agradecido de poder patrocinar este programa, que creo da un valor añadido a nuestra oferta y a nuestra imagen de marca aquí en México y en Latinoamérica, porque creo que se escucha también fuera de México, ¿no? Pues lo ven en Dubái, lo están viendo en Colombia, en España, en Puerto Rico, Guatemala. Sí. Y tú sabes que ahora las redes sociales y todo lo que es YouTube lo pueden ver por nuestro canal. En cualquier sitio. En cualquier sitio. Oye, Luca, platícame tu venida, que es cada 2 meses aproximadamente. Sí, 2-3 meses. Yo vengo aquí en México. Tenemos, ¿no?, la primera tienda Colombini Casa ha sido esta, aquí de Karen Collignon. Estamos también en Ciudad de México y estamos presentes en Latinoamérica, en varios países, en Colombia, República Dominicana, Venezuela, Panamá. Entonces doy vueltas regulares al continente, pero creo que México en el largo plazo sea un país extremadamente interesante por la perspectiva que tiene de desarrollo y también por la aceptación que tenemos de nuestro producto. Y entonces es un potencial muy alto que merece toda la atención. Me platicabas tras bambalinas que vuelas mañana a Monterrey. Sí. ¿Quieren abrir allá otra...? Sí, tenemos contacto con un posible distribuidor que ya nos visitó a la Feria de Milán y que ya distribuye muebles italianos y encontró muy interesante el concepto de Colombini Casa. Entonces, ¿no?, vamos a platicar y a ver si podemos llegar a un acuerdo. Nada más, ¿hay en Guadalajara Colombini Casa actualmente? Sí, aquí con... Con Karen. Con ¿Y Karen. Están por abrir en otra ciudad ahorita? Estamos en conversación con
gente en Puebla y también en el Distrito Federal, contamos con más aberturas en el próximo futuro. Oye, Luca, me gustaría que le comentaras a nuestro público que nos sigue qué es lo que tenemos en muebles, desde lo comercial, de niños, cocinas, pero sí, que nos hablaras más profundamente de todo lo que maneja Colombini. Sí, claro, es Colombini Casa. Es una empresa líder de la industria italiana que tiene más de 50 años de historias. Una empresa particular porque es una de las muy pocas que tiene una gama completa de muebles de hogar. Es decir, fabricamos cocinas, muebles para sala de estar, para dormitorios matrimoniales, juveniles. Fabricamos tapicerías, sillones y tenemos una gama muy amplia de complementos y también de muebles de oficina. Entonces, una gama muy amplia, muy profunda, porque para cada ambiente tenemos más alternativas, hasta 6 líneas distintas que se diferencian por estilo y también por nivel de precio. Entonces, la idea es de dar una oferta, de tener una oferta que se ajusta a cada tipo de presupuesto. Fíjate que es algo que comentabas, que la gente cuando vimos aquí en América italiano pensamos que el precio es muy caro. Y conociendo toda la marca, ahora que estamos en el programa Colombini, son precios accesibles. Exactamente. Y la gama es muy grande, ¿verdad? La gama es muy grande, entonces hay varias posibilidades y realmente el presupuesto es alcanzable. Nuestro target no es la élite simplemente del país, sino una clase media, medio alta, que está creciendo en países como México y que está orientada al diseño. Entonces busca un producto de diseño fresco, actual, a un precio que sea alcanzable y con pero unas características mínimas de calidad italiana. En eso conseguimos esto gracias a una organización industrial realmente importante. Colombini tiene una fábrica de más de 200.000 metros cuadrados totalmente automatizadas. Ha sido una empresa pionera en el uso de la automación en la fabricación del mueble y esto nos permite de combinar calidad y precio, que es parte importante y bueno, claro, por eso ha sido tan exitosa aquí con Karen Collignon y sí, bueno, todos desde nuestros alumnos que llegan y ven sus muebles, las cocinas están, Luca, espectaculares. Gracias. Me encantaron las cocinas. Gracias. Y como tú sabes, las ponen de muestra y vuelan. Y vuelan, sí. Sí, vuelan. Creo que todo lo que se ha puesto aquí de exhibición, es cuanto lo van terminando de poner, ya está vendido. Sí, es bueno porque Colombini saca continuamente novedades. Tenemos 12 líneas de productos, 20 presentaciones anuales de novedades. Entonces, siempre hay algo de nuevo que se puede poner en el piso. Pues muy bien, Luca. Pues bienvenido a México, bienvenido aquí a Guadalajara y aquí a tu casa, Karen Collignon, Colombini Casa, como le decimos, y el Instituto Karen, que pues son patrocinadores de este programa. Y bueno, gracias por estar apoyando a la SMI, Sociedad Mexicana Interioristas, y te esperamos en nuestro congreso. Y gracias a ustedes, me encantaría, intentar de estar presente. Pues y ojalá puedas estar. Bueno, lo que no te perdono es que el otro año, en el 10º aniversario, te queremos ver con nosotros porque cumplimos 10 años como asociación. Eso ya me comprometo. Y Colombini tiene que estar, y es en octubre del 2017. Vale, eso es un compromiso hecho. Pues bien, Luca, esperamos ir a San Marino. Vale, te espero. El otro año voy a planearlo porque vamos a San Marino, igual por ahí nos pasamos a Milán. Con muchísimo gusto te espero. Pues muy bien, amigos de Interiorismo y Tendencias, aquí con uno de los patrocinadores, Luca, de Colombini Casa, director comercial de España y Latinoamérica. Aquí seguimos, amigos. Grupo Alarife Arquitectos, desde hace 33 años desarrollando tus sueños. Proyecto, construcción, interiorismo y asesorías. Marca registrada creando y desarrollando restaurantes, locales comerciales, departamentos, hoteles, escuelas, sets de televisión y mucho más en diferentes estilos y tendencias, ya sea contemporáneo, minimalista, clásico, mexicano contemporáneo, ecléctico, vintage, siempre como tú lo soñaste. Llámanos al 33 36 41 51 57 y al 33 36 40 19 49 o en nuestro correo alarifearquitectos@hotmail.com y alarife15@hotmail.com. Recuerda que Grupo Alarife Arquitectos desarrolla tus sueños.
Se nos termina ya el tiempo del programa. Antes quiero recordarle las fechas del Congreso. 6, 7, 8 de octubre en Puerto Vallarta, fiesta americana, todo incluido. Todavía hay lugares, así es que apartar a nuestros teléfonos. Muy pocos lugares, pero sí. Ya no sabemos si alcanza en hotel. Yo creo que sí, pero están ya los últimos lugares. Yo creo que si hay 20 lugares, se me hacen mucho ya. Wow, qué bien, pues a marcar, Julio. Sí, y esperamos aquí nuestro gran estrella del diseño también, entre muchos más que van a estar, Albert Facuri, de Dubái, que es uno de los grandes personajes del Congreso, y bueno, como muchos más, ¿no? Va a estar sensacional, no se lo pueden perder en la fiesta americana, 6, 7 y 8 de octubre, como lo están viendo en nuestro anuncio publicitario del Congreso. Esperamos verlos por allá en Puerto Vallarta y se pueden contactar con nosotros a los teléfonos 33 36 40 19 49, 33 36 41 51 57. Nuestro correo smi@smimexico.com, nuestro Facebook Interiorismo y Tendencias y nuestra página web www.smimexico.com. Hasta el próximo programa de Interiorismo y Tendencias.